inmediato y pronto santo Juan Pablo II sembró una semilla que tenemos todos ahora obligación de seguir de la mano del Papa Francisco, de querernos, de comprendernos, de tener un corazón más grande que las pequeñas diferencias, de saber perdonarnos y de estar muy contentos de vivir en esta tierra tan bonita que es el Perú. No es solamente hacer la memoria histórica de un hombre grande que hizo tanto bien al mundo y también en nuestro país, sino también como cristianos es sembrar signos de nuestra fe o de personas que han sido tan grandes, porque las nuevas generaciones y toda la comunidad mirando a él sepa que también hoy en día hay personas que luchan por el bien, por la justicia, por los derechos. Indudablemente Juan Pablo II fue uno de los papas que marcó historia en la humanidad. Fue el papa peregrino, fue el papa que se identificó con todos, con niños, jóvenes, ancianos. Y nosotros acá en Lima tuvimos la oportunidad en el Perú de tenerlo dos veces. Quien habla tuvo el gusto de verlo también cuando estuvo en Salaverry y eso marcó para mí bastante. Su fallecimiento fue una pérdida lamentable para la humanidad por su gran carisma, su amor al prójimo que pregonaba y que lo practicaba. Entonces por eso hemos querido en esta oportunidad en Lince, en una zona muy importante de Lima, como es la Avenida Vallejo con Arenales, marcar memoria en él para que todos los vecinos renueven su fe cristiana y pues puede ser importante para todos nosotros. Thank you.